Bienvenido a un nuevo video donde les enseñaré a cómo mutear una memoria USB. Para mutear una memoria USB ocuparemos lo que es la imagen ISO del Windows que queramos meter en la memoria boteada y pues el programa Rufus, que será el con el que butearemos la memoria. Le damos a iniciar a Rufus, permitir cada cambio de dispositivo. Y esperamos que no abra la ventana. Acá seleccionaremos la memoria, la cual es W10, referenciando a Windows 10. Y pues le damos a elección de arranque. Acá tenemos que seleccionar la imagen ISO. Le damos a seleccionar a Windows 10 y abrir. Una vez abierto, opciones de imagen lo dejamos en estándar. Esquema de partición, esto es dependiendo de la computadora. Si es una antigüita, lo dejamos en MBR. Si es una reciente o con mejor capacidad, en GPT. El sistema de destino lo dejamos como está. Y acá, etiqueta de volumen, esto es para cambiar el nombre de la memoria. Entonces lo pondremos cualquier nombre, W10 de nuevo. Sistema de archivo lo dejamos por defecto, tamaño de clúster por defecto también. Todo esto a empezar. Personalización e instalación de Windows, no tocamos nada, le damos OK. Acá nos está advirtiendo que si queremos usar la memoria, todo lo que tengamos en la memoria será eliminado. Así que asegúrense de no tener nada importante o sacarlo a lo que es la máquina para no perderlo. Le damos a aceptar. Este es un proceso algo tardado, así que lo adelantaremos. Listo. Una vez terminado la copia, ya tendremos la memoria boteada. Le damos a cerrar. Verificamos que todo se haya pasado a la memoria. Acá está en W10. Como podemos ver, están todas las carpetas y archivos. Eso sería por todo. Gracias por ver el canal. Denle like y suscríbanse.